Se me hizo una cirugía, dio positivo, cuando se fueron a hacer los análisis, yo tengo cáncer. Tengo cáncer en la vejiga. Dado eso, tengo que colocarme un par de vacunas, las cuales llegaron de La Plata y bueno, se hizo la primera dosis, se me pusieron. Usted dice que estas vacunas llegan de La Plata porque el tratamiento que está realizando es a través de la provincia. Es a través de la provincia, sí. Ellos tienen la Fundación Barro, la doctora Ostoy, la cual soy muy agradecido porque es muy buena persona, más que aparte como médica, es muy buena persona, hizo los reclamos correspondientes a lo que está al alcance de ella. Y bueno, no hay ninguna clase de respuesta. Y a mí se me cortaron los medicamentos. Si se me cortan los medicamentos, es una cosa que esos medicamentos no se tenían que cortar bajo ningún punto de vista. Según el doctor que me operó, el doctor Benuti. Y bueno, yo hace más de un mes que estoy sin medicamento, entonces recurrí a la justicia, pedí un recurso de amparo y ese recurso de amparo todavía no tengo novedades. No fui muy recibido muy bien con el abogado que está en el ministerio, porque cuando yo le digo, ¿y ahora cómo sigue después que termino las vacunas? Porque a mí me perjudicaron y creo que es responsable. Y yo quiero saber qué es lo que pasó, por qué me corta el medicamento. Y bueno, me dijo que me buscara un abogado particular. Me parece que no es la respuesta, que los ciudadanos para eso le pagamos con los impuestos, están viviendo ellos también. Y me falta una falta de respeto, ¿no? Pero no puedo pedir mucho más que eso porque se imagina que esto es una cosa política, ellos están con un cargo político, yo estoy reclamando lo mío. Y creo que es justo lo que estoy reclamando. Cuando yo voy, el doctor Benuti me informa que las vacunas no han llegado. Las vacunas, cuando llegan acá al hospital, que llegan a farmacia o a la cuarta zona, se me llama por teléfono, las voy a buscar y las tengo yo en mi casa en la heladera porque esas vienen con hielo y hay que tenerlas, son medicamentos odontológicos. Y bueno, cuando voy al hospital me encuentro que hablo en farmacia, hablo con el médico, no hay ninguna respuesta, no se sabe nada, absolutamente nada. Y de parte de la justicia tampoco. En este momento su tratamiento quedó totalmente interrumpido y además lo que venía realizándose también en alguna medida quedó inconcluso. No, no, queda inconcluso, no me sirve de nada, yo tengo que arrancar de cero, o sea que yo ya no puedo hablar de 8 o 12 si no tengo que hablar de 16, no sé, eso lo va a disponer el médico. Después hay que poner una cámara, me tienen que hacer una revisación y evaluar cómo estoy, ¿no? Pero lo que se me hizo es totalmente nulo. Usted no tiene obra social. No poseo obra social. Claro, por eso es que está realizando el tratamiento a través de la fundación. Es importante también dar a conocer cuál es la medicación, Santiago, en caso de que tal vez por intermedio de personas a nivel privado que puedan colaborar para que usted pudiera seguir adelante con esto. La medicación es BCG y acá dice cultivo y después SSI, es lo que yo tengo. Bien. Usted presentó un recurso de amparo, me decía. Sí, presenté un recurso de amparo. ¿Y la respuesta? Ni negativa, no tengo ninguna respuesta. No ha tenido Hasta ninguna. la fecha no tengo ninguna respuesta de parte de la justicia. Estoy reclamando mis derechos. Si bien no tengo estudio, tengo un séptimo grado, pero sé lo que es uno más uno y lo que me pertenece. Así que pienso llegar hasta los canales de Buenos Aires y los pido consecuencias, no me interesa. La señora presidenta se gasta en decir de que si entra otro presidente no va a haber medicamento. Es falso, muy falso, eso es una vergüenza lo que está diciendo, porque en el gobierno de ella están faltando los medicamentos. Lo hago responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Salud. Y bueno, el director del hospital no sé hasta qué punto no es responsable también, porque para eso es un director de hospital y está a cargo de un hospital y está puesto por la provincia. No está elegido por el pueblo, sino puesto a dedo por la provincia. Es un puesto político. ¿Lo acompaña su familia? En este caso, ¿cómo se compone su familia? ¿Cómo lleva adelante este periodo en su vida difícil? Tengo dos hijos que estoy muy orgulloso de ellos. Me cuesta mucho hablar de eso porque lo mejor que tengo son mis hijos, me siento muy acompañada y quiero que se sienta orgulloso el padre que tiene. ¿Usted está jubilado? No. No, ¿está trabajando activamente?
Sí, me hace bien trabajar, lo que pasa es que hay veces que llego a la puerta de mi casa, pero soy electricista, me vuelvo otra vez adentro y no quiero salir de la calle. Pero por mi hijo todo.